de emprendedor actual está más vinculado o más orientado a la, digamos, al éxito económico de un proyecto. En nuestro caso, yo creo que emprendíamos por la búsqueda de un éxito creativo, por la necesidad de poder dedicarnos a la creación de videojuegos. Luego es verdad que una vez ya arrancas, ya se te escapa de las manos. La primera tienda que montamos la monté con, tendría, sí, 19, 20 años, cuando monté la tienda. Bueno, la montamos cuatro amigos y se llamaba OneWay. Después fue Mindsoft y luego fue Centromail. Y ahora es Game. Comandos fue el éxito que fue también en parte por una parte de suerte o de casualidad. Tenían un hueco, ¿qué metemos aquí? Este de estos españolitos y tal. ¡Pum! Y de repente fue su hit. O sea que este mundo es así, o sea, tú te lo puedes currar muy bien, puedes hacer un producto muy bueno, necesitas tener suerte y necesitas saber vender el producto, ¿no? Lo mejor de trabajar en Comandos fue la acumulación de talento que había trabajando allí. Éramos una piña de gente, había gente muy brillante, estaba Unai, estaba Pablo, estaba el propio Gonzo, estaba Jorge Blanco. Cuando yo hice Comandos, curiosamente aquí en España se sabe que es un juego español. En ninguna parte del mundo se sabe que es un juego español. Todo el mundo cree que es un juego inglés, yo muy conocido, es una cosa curiosa, muy muy conocido. Tú vas a Japón y entonces, ah sí, Eidos. Eidos Inglaterra es inglesa. Lo peor era el impacto en nuestras vidas. Y eso que yo en el Comandos 1 estuve solamente esos meses, pero durante esos meses dormíamos en la oficina con frecuencia, trabajamos todos los días de sol a sol. La industria se ha disparado de una manera tremenda. Estamos en un momento en el que muchos juegos aglutinan muchas capacidades, muchos pasos andados anteriormente por otros títulos. Digamos que es el precio que lleva la madurez. Fuera de España no se ve la industria española. Se ve la canadiense, se ve la japonesa, se ve la estadounidense, se ve la inglesa y no se ve ninguna más. No se ve la francesa, no se ve la alemana, no se ve la española, no se ve la coreana, se ve porque es muy peculiar y no se ve ninguna. Aquí tenemos mucha calidad técnica, mucha calidad artística, somos muy buenos en esto y nos gusta mucho, entonces hay que aprovecharlo. Lo que tenemos que hacer es apuntar alto. Es importante tener presencia en las ferias internacionales. Esto se ha conseguido a base de todos. Ya se aparece en la GDC, en la Game Connection y el IFEX, por ejemplo, pues tiene salidas, ¿no? O sea, ya antes no estábamos y ahora estamos. Muy bien. Era algo que había hecho falta, ¿no? Porque sí habían asociaciones de desarrolladores, pero nada que abarque al profesional. Es ahí donde lo que se busca es unirnos a todos. Todo el que quiera entrar en la industria, todo el que tenga alguna duda, todo el mundo que quiera compartir información, pues para eso está la academia. Y GameLab justamente lo que ha conseguido ha sido el catalizar esa hermandad o el catalizar el que las empresas se relacionen, intercambien experiencias, se apoyen, se ayuden, etcétera, etcétera. En España no fue especialmente un éxito, se vendió bastante, pero donde fue un enorme éxito y de hecho llegó a ganar un premio de juego del año para PC fue en Francia. En Francia y en Alemania fue muy importante, especialmente en Francia. Yo creo que ese es el juego que nos permitió como asentarnos más de forma profesional, poder hacer el equipo un poco más grande. El sentimiento de que el hecho de que al otro le vaya bien es bueno también para mí o para el otro, ¿de acuerdo? Porque si esa persona consigue impacto internacional, hará que inversores o que publishers o que entidades del extranjero se fijen en nuestro país como un sitio donde se hacen productos de calidad y de referencia, ¿de acuerdo? Y donde yo puedo ser otro referente más. Ven a los videojuegos como enemigos, porque cuesta una peli y juegan 10 horas a un juego, o porque es demasiado aburrido leer un libro, eso piensan, y es completamente falso. La forma de vender juegos, lo que hablábamos, se ha transformado. De gastarte 70 euros en una caja, se transforma a gastarte 0,70, 0,80 céntimos en un juego. Vale, pues el mundo está cambiando. O sea, necesitas hacer una inversión de dinero que recuperes rápidamente. Un videojuego pequeño es lo ideal en este sentido. Nosotros estamos ahora en la época de los videojuegos pequeños. Insisto, tenemos unas máquinas asquerosamente potentes. Me da la sensación de que las estamos usando no siempre de la mejor manera posible. Entonces, me gustaría ver juegos más creativos, juegos más rupturistas, juegos más emocionales, ¿no? Nosotros hemos llegado a contratar a gente
sin ningún tipo de currículum y sin ningún tipo de formación, pasando por encima de gente que tenía currículum y tenía formación. Y a la inversa, ¿sabes? Puede pasar. Creo que sí que falta madurez, como para que alguien como yo te diga lo contrario. Te diga, no, no, yo primero miro si quieren formación. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría contratar, no contratar, ir a un médico que no sea médico. Date cuenta de lo que nos queda. Que estos meses hay cientos de carreras dedicadas a eso. En España, empezamos, ya te digo, es poco a poco. Se están dando pasos muy buenos, pero muy buenos. O sea, en los últimos 5 años ha habido mucho más pasos que los últimos 15. Me parece el videojuego, sobre todo, ha servido de guía de compras durante muchísimo tiempo, cuando no nos podíamos permitir más que un cartucho cada 2 meses, y la verdad es que el videojuego ha sido entretenimiento. Está un poco abandonado el género o los géneros de opinión. Llegaba un suplemento de crítica cultural para el que trabajaba y le decía, bueno, pues aquí está la crítica de tal libro, la de tal exposición y tal otra, y la entrevista con tal autor. ¿Podría hacer una sobre videojuegos? Y me decía, ¿tú estás loco? ¿Vamos a meter un videojuego en cultura? Debería de haber como un equilibrio entre esa fiebre de reseñarlo todo, de reseñar continuamente todas las novedades, y una crítica más reposada y más, más madura, por así decirlo. Y de dejar claro que nosotros somos los primeros interesados en que nos gusten los juegos, ¿eh? Yo lo que diría es que todas las compañías que trabajan en la industria, que pensasen en el consumidor. Es lo primero. Dedicarse a una industria en la que tú creas algo para que otros se diviertan, pues ya me dirás. ¿Qué más se puede pedir?